Ya cuando chocaron, bajé yo más rápido y no correr. Miré que se subió arriba de la banqueta. Ya miré los cadáveres tirados, ya miré a la señora gordita que andaba como de café, que iba en la calle, cruzándose allí, el carro yo creo que le pegó el carro, porque otro estaba detrás de ella. Ya cuando caminé, miré con
una parte de la primera persona, pero chiquito, pantalón azul, y una niñita así, pero tiradito un poquito. ¿Es live right now? Le miré la carita, pero yo ya la miré, ya yo muerta. Y otras así a la izquierda de la banqueta, antes de bajar de la, estaban los del periódico, ya miré otras dos personas, pero yo creo que era la mamá y, o el otro niño. ¿Qué hacía la gente? ¿Escuchabas gritos? ¿Lloraba alguien? Pues apenas éramos nosotros, apenas. Sí. Ya pues, sí, no, las muchachas del carro estaban llorando, la otra muchachita, cuando yo creo que era su mamá o su hermana, no sé. ¿Cuántas personas viste que fueron impactadas por...? Impactadas fueron cuatro. ¿Y cuántos, dices tú, estaban fallecidos? Pues yo por lo pronto miré dos. Pues de, esa, de la parte que miré, dije, no creo que quede vivo, porque miré sangre del banco, todo así, como unos 6-7 pies, todo manchado de sangre, al pie de la banqueta, así en la pared. ¿Tú dices que quién los golpeó en el auto? Fue la policía. El sheriff. El sheriff. La patrulla. Sí, la patrulla. ¿Qué hacía el alguacil, la persona que iba manejando esa patrulla? Pues no sé qué iba haciendo ni nada, porque allí estaba nosotros, iba yo para abajo caminando. No, pero después del accidente, ¿se bajó, miraba, llamaba? Sí, no, se bajó a mirar. A media calle. Allá, se quedó caminando para donde estaban los cadáveres, donde estaba la persona. Y ahí pues ya nos corrieron de allí. ¿No auxilió a las víctimas? Sí, se acercó nomás, pero yo creo que miró que estaban ya mal o algo. Ya se vino para cuando estábamos nosotros, estaba otra persona. Y yo, y ahí estaba mirando, yo para allá, pero ya no alcancé a ir a ver allá a la niña y a esas otras personas que estaban allá al último. ¿Esa patrulla tenía luces encendidas? No. Pero sí. ¿Había comentado usted que trató de evitar un accidente? No. ¿Que la patrulla había tratado de esquivar? Pues no creo, para subirse a la banqueta, ¿cómo? No creo. Pues solamente que miró el otro carro que le pagó porque pegó el carro. ¿Le pegó el ven el carro, no? Es que no me queda claro cómo fue. ¿Se lo puede repetir, por favor? Señor? ¿Cómo? ¿Cómo pasó el accidente? Pues yo cuando miré que bajó la patrulla, le dio a mano izquierda, pero no iba, que llevaba las luces prendidas ni nada de eso, ¿verdad? Y tampoco no me fijé si estaba el verde o rojo.